muy contento de la invitación de Cultura, del país, de la presidenta, del gobierno, a celebrar algo que es poco habitual, que una persona pueda llegar a los 100 años, y no cualquier persona, una persona que, como él mismo se ha definido, es uno más entre nosotros, desde su hombre imaginario hasta tu epitafio, hoy día recordarlo, como yo creo que él quiere que lo recuerden, en las plazas públicas, con la gente, con alegría y con una poesía que llega a todos. Y se asoma al balcón imaginario, a mirar el paisaje. El futuro nunca aparece. Lo que tenemos es el presente. Comparto contigo, Nicanor. En eso estoy de acuerdo. Ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. ¿Qué les dice mi cara bofeteada? Sin embargo, yo rival con ustedes, joven, lleno de bellos ideales. Y la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Ha sido una actividad entre emotiva, alegre, como merece ser celebrado un cumpleaños. Creo que hemos contado con las autoridades que estuvieron presentes, nuestra primera autoridad comunal, nuestra gobernadora y lo más importante, que ha participado la comunidad. Y toda la gente que ha querido de alguna u otra forma estar presente en esta celebración, eso es lo que le da el realce a esta celebración. Bueno, ha sido buenísima. Muchas gracias. Esto de generar texto, imagen, como propuesta, incluso lo que el Consejo habla respecto a la lectura, yo creo que ha sido repotente. Y obviamente el tema de la serigrafía, que es esto, esta imagen desarrollada al amparo de un original en el cual se rescata el texto, se construye la imagen a través de la actividad del dibujo. Bueno, con esta factura técnica yo creo que ha sido buenísimo el encuentro con el público, con la gente, le estimula bastante el proceso en sí. Precioso, nosotros, bueno, andábamos haciendo los trámites con nuestra hija y vimos los globos, cruzamos inmediatamente, siempre pasamos por la plaza porque este es un lugar representativo para nosotros. Y encontrarnos con el cumpleaños de Nicanor Parra, el antipoeta, qué mejor oportunidad, aparte disfrutando de un día que está precioso. Muy buena y muy, una cosa muy ejemplar, porque es para los niños que vienen de atrás, que se incentiven con algo que es propio de Chile. Fue especial hacer algo en familia, bonito, vi que había harta gente, algo distinto. Me pareció genial, o sea, acá como que no se ve muchas celebraciones así cuando un artista está de cumpleaños, no sé. Me parece genial.